una nueva entrevista para toda velocidad y en esta oportunidad junto a Violeta Pernice, pilota dentro de lo que es la categoría del Turismo Nacional Clase 2. Así que bueno, ante todo saludarte, Violeta, muy pero muy buenos días. La verdad es que bueno, ante todo saludarte y también estamos acá en un nuevo fin de semana en el Roberto Moras de La Plata. Que nos comentes un poco tu opinión acerca de la categoría que estás incursionando en estos momentos. ¿Qué tal? Buenos días para todos. La verdad que muy contenta de poder estar disputando este 2016 en la Clase 2 del Turismo Nacional. Era una categoría en la cual siempre miraba como referencia y aspiraba a llegar, y hoy por suerte pude llegar. Así que bueno, muy contenta, esperando hacer kilómetros arriba del auto para desarrollarme lo mejor posible. Exactamente, además sabiendo que la clase 2 obviamente una categoría base en donde es anteriormente a la clase 3. ¿Aspirás en algún futuro a aspirar a la clase 3 y también un poco incursionar la categoría? Totalmente, es un trabajo, la clase 2 es la base para poder llegar al clase 3, así que bueno, empezamos a hacer kilómetros en la clase 2 para poder en algún momento pasar por la clase 3 y que la mujer también esté en la clase 3. Exactamente. Hablando también, bueno, estamos hablando de la categoría, los últimos dos fines de semana a nivel nacional se estuvo dando las dos categorías también más fuertes de la Argentina, el turismo de carretera y el Super TC 2000, dando carreras especiales, por un lado los 500 kilómetros de Olavarría, por el otro la Vuelta Joker. ¿Vos crees que el turismo nacional tendría que implementar alguna carrera especial o mantenerse como está? Yo, mira, mi opinión es que el turismo nacional, tanto la clase 2 como la clase 3, tienen espectáculo por sí propia, no hace falta hacer una carrera especial. Por ahí sería cuestión de probar, pero yo no creo que sea necesario. Yo en el Top Race pasé por la experiencia de la clase de hacer carreras especiales donde competíamos las dos categorías juntas. Y por ahí se complica porque son muchas de las que tienen de perder y se complica más que todo porque no sabes si vas a hacer una maniobra con un auto superior o no. O vas a perjudicar a alguien que está peleando un campeonato o no. Por ahí se puede dar, pero hay que hacerlo, en mi opinión, en las primeras fechas para después no perjudicar a nadie en el resto del campeonato. Hablando también que, bueno, si juntamos la clase 2 con la clase 3 habría muchísimos autos y sería un gran problema. Obviamente. Yo creo que no hay ningún circuito donde entremos todos porque sin ir más lejos, tenemos 40 autos en cada categoría. O sea, serían 80 autos todos juntos. Creo que, salvo que vayamos a Nürburgring, pero si no, estamos complicados. Y estaría buena esa idea también. Nos vamos. Ahí sí que corre clase 2, clase 3, lo que quieran. Y también de otras categorías. Bueno, la verdad, muchísimas gracias. Ahora, para finalizar un poco la nota, este fin de semana, nueva fecha del Turismo Nacional acá en La Plata. ¿Cómo te ves? ¿Cómo van a ser los objetivos de esta carrera? Los objetivos es tratar de sumar puntos, llegar dentro de los 20, que es la principal meta que tenemos hoy en la categoría. Obviamente me gustaría estar lo más adelante posible. Estamos trabajando, viene siendo un fin de semana con altibajos, pero bueno, esperemos que se redondee de la mejor manera. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Violeta, por esta entrevista y esperemos que, bueno, a lo largo de todo el fin de semana se pueda dar una muy buena carrera y a lo largo de todo el año para finalizar un buen campeonato. Bueno, muchas gracias. Agradecerle a ustedes por estar presentes y a toda la gente que se acerca a ver el Turismo Nacional. Esperemos dar un buen espectáculo.